porque salió Sanz. Ya lo vimos ganarle un money match a Blasam por un amigo de Ken. Pero como había un amigo de Ken en juego, capaz que el nivel era otro, ¿no? Arranca con el clásico Forward Smash de Mi Gunner. Forward Smash ese. Ya vimos que tiene el charge, ¿no? Ya vimos que tiene el charge shot, los misiles. Todavía no estamos. Tiene también el Down B que cura. El de NES ese. Estamos con la duda de cuál será su AP todavía. Partido complicado puede ser para Lucina. Digamos que el Mi Gunner es bastante zoner. Un personaje de Stoner contra un personaje de Gordy, ¿no? Exacto, muy sordo. Revalucina y saca la primera stock. Muy bien, Ishtar. Que sabe hacer Ishtar, son claramente ese Sans no pasaba nada. Si pero no, atención que salió el novio de Barbie. Y cae con el Shoryuken. Esas tardes en Miami le vinieron bien al Ken bronceado. Y sale el capitán Alcón con el side B, se tropieza. Me gusta cómo usa el Wolf Jam para volver. Sí, un stage que es como final, pero que le da un Wolf Jam a Capitán Falcon, le da el Wolf Jam también a Samus. Sí, es verdad. No sabemos si Chrome o Mitch o Mitch. No sabemos si Chrome o Ken tiene Wolf Jam, la verdad que no sabemos. Pero bastante bien la presión de Capitán Falcon está haciendo sudar al Ken, pero todos conocemos al Ken de Mitch. Un codito, Shoryuken. Y está el KO. No, Capitán Falcon es medio pesado, aguanta bastante. Tira Hogan para otro lado, se quedó sin Magic Power. Si lo toca acá lo mata. Buscó el Spike. Si se saca el Ken de Mitsu, puede ser. Muy bien, Ishtar. Atención, hemos visto un muy buen. Y está, me parece que está muy motivado Ishtar. Y ahí el backer del Chrome. El backer del Chrome liquida la stop. Y vamos a ver, creo que es un buen personaje de Ishtar contra un personaje Chrome de Mitsu que la verdad, no es su mejor personaje. No es su mejor personaje, pero la verdad creo que en este campeonato ha sido el que mejores desempeños ha tenido. Y vamos a ver si Ishtar puede limpiarle la vuelta a Chrome, que me parece que es la mayor debilidad que tiene. Además que es uno de los mejores swordies, tiene esa vuelta que da que hablar. Pero el Chrome de Mitsu, mucha presión, la verdad. Muy difícil, ¿eh? Como le gusta a Mitsu meter presión con el Forward Smash, ¿será? No. Muy bien, día de ahí. Creo que Ishtar erra la cuerda hacia el borde y un muy buen backer de Chrome. Vimos un muy buen partido de Chrome. Un muy mal Sans. Un Ishtar igual que muestra mucho el nivel. Que pensamos que capaz que Mitsu lo pasaba un poco por arriba y lo tiene. Se hace ahí, fue a último golpe, ¿no? La verdad que sí. El Ken bronceado no rindió el partido pasado. Ahora va al clásico Ken púrpura. Ken púrpura y cambió el Sans por la palutena. Y sí, ese Sans no pasaba nada con ese Sans, como vimos. Dijo, bueno, no me puedo hacer más el vivo con el Sans. Mejor saco al palutena. Un dato importante, Mitsu no rompió un game en todo el campeonato. Mitsu. ¿Qué pasó? Bueno, 2-0. 2-0 Mitsu porque ahí está. 2-0 Mitsu. 1-1. El TO permite. Hay un reset de personajes, no sabemos en qué pantalla van a jugar, si irán a Mementos. Es lo mismo. Yo prefiero que esté bien la cámara. Y acá nos estamos cambiando de lado los dos. Ya está. Ahora mueve a Mitsu cacho para la derecha vos. Gaby. Una fase que parece sin importancia, pero definir los matchups puede ser lo que define al final el partido. ¿Contra quién va a sacar Ishtar
Ese Ken, ¿quién va a lidiar contra ese Ken? Hemos visto en el pasado que el Ken de Michu se complica mucho con los Richards y Simón. Lo que estamos viendo es que el Chrome de Michu está muy fuerte, lo cual es algo difícil contra, ya que aquí nadie juega Chrome a nivel alto en Uruguay y no mucha gente conoce el matchup. Pero Palutena todo el mundo la conoce, de los personajes que más se repiten en Uruguay y todo el mundo la odia. Sí. Bueno, soy Walakia, que dice estar main banjo, pero no lo saca nunca. Y arrancan los uppers y nerds de Palutena, como todos conocemos. Tenemos bastante cambio respecto al game pasado con el Sans, que no mostraba nada. Sacó la ventaja rápido y Easter. El Laps más de Palutena, parece que está complicado Easter. Está complicando bastante Easter de entrar la Palutena. Complica con los backers, con los nerds, con los civiles. Gran API de Capitán Falcon. El Laps lo saca del stage. El forward push, exacto. Busca el 2 frames, no le funciona. Tira el Laps Throne, que el cual no. Forward. Queda un recovery un poco malo ahí, queda arriba del stage y lo parecía bien mixto con el Smash. Buen grab, muy buen grab. Vamos. Un Sifflex que lo deja regalado y no lo mata por un pelito. Algo que no me gusta mucho que veo contra Palutena es que lo van a buscar abajo cuando Palutena lo deja hacer, es tratar de premiarla o esperar que se recupere por arriba. A ver, como he visto bien, ahí está a lo largo del campeonato metiendo los buenos 2 frames con Lucina y con Samus. Con Samus especialmente, ¿no? En este partido Samus no está, pero aún así lo sigue buscando con el down tilt de Lucina. Ahora, Lucina con espada contra Ken, le puede sacar una buena ventaja. A ver si puede escaparse sus combos hechiceros, pero como estamos viendo, ya está en kill percentage. Estamos a un nerd. Invoca el down B y con el Shoryuken será. Y ahora está. Sabemos que Mitsu le complica un poco a los Richards. Casi se suicida. Arranca con los Teriyakis y los Tatsumakis. Sí, que no es un y que no hay que saltar para todos lados. Muy opresor y capaz que no lo... Sí. Para la gente que no conoce el Ken de Mitsu, cuando te empiezan a meter los combos, no puedes rolearle para atrás porque Ken gira contigo directamente. Pero invoca el Tech Dish, pero erra el Punish. Saca un Shoryuken débil Mitsu, pero ahí puede ser. Lo tiene muy controlado. Goku muy profundo y llega Mitsu. Un Rizzer que no está encontrando el momento para tirarle esas hachas asustadoras. Un muy buen combo, no lo logra matar. Eso es lo que decimos, ¿quién se encarga de ese Ken? ¿Con qué le gana ese Ken? ¿Cómo hace para no comerse todo eso, Shoryuken? Podemos decir que Smashville no es la pantalla ideal para Richard. Smash y con una piña. Una piña, no tengo otra forma de decirlo. Le invoca una piña en el hombro y lo larga. Bueno, ahora sí, me parece que es más lo que... Está en Championship Point para Mitsu. Sí, Easter es la esperanza de la gente de por lo menos sacarle un game a Mitsu, que no salga campeón de invicto. El único que hemos visto salir campeón de invicto en el pasado fue Marrol, en campeonato de singles. Sí, me gusta que saque el Samus porque Richter ese... No, es muy difícil encontrar espacio, más contra el Ken, más contra el Chrome. Depende mucho de la stage que le toque. Depende, sabemos que Mitsu detesta mucho el Lylat. Veamos si tiene la suerte que le toque la stage que a Mitsu no le gusta. Island, no, lo que le tiene que tocar es la Yoshi Island. Sí, Island o Castle Siege. Castle Siege. Sí. WarioWare sería un excelente stage para Mitsu. Mitsu reconocido como una persona que tiene muchos problemas con las stages. Megalomania de música. Ojo al gol. Y arrancan los nerds de Palutena. Y tenemos acá al Casi Peta y al Calarse bailando al ritmo de Megalomania. Y ahí estamos. Palutena. Por más que lo tenga contra las cuerdas, de alguna manera siempre consigue. O sea, ahí va, exactamente. Siempre consigue. Está complicado, Lucina. Y le hace un Edgeward y te consigue hacer el reverse Edgeward y te liquida las tocas así nomás. La Palutena de Mitsu está muy sólida. La verdad, que no la conocíamos. El cuarto Near, el quinto Near. El back air que cae en el grab.
lanza la bolita. La música que parece motivarlo a Mitsu. Un buen shield. La smash del lado de atrás. Trata de hacer el leftward con el near, pero muy buen recovery y distal. Mitsu está buscando los backers, que es una jugada muy segura para Palutena. No hay ningún ataque que le pueda ganar al backer de Palutena. ¿Qué? Solamente otro backer de Palutena, lo dice acá el especialista en Banjo Guarakia. Buen forward match. Algo que hace muy bien Istar es esperar bien a que la, caigas y te espera con un buen forward match. Vimos atención, Ken salió, Ken volvió de la playa y quiere salir con el campeonato. Sí. Arranca muy bien Istar. Esto es lo que unos buenos combos, ya tiene 68 de daño Ken. Sí, pero esto es lo que decíamos, necesita capaz que contra el Ken un zoner, ¿no? Pero con este Shoryuken puede ser Samus pesado, más pesado que Ridley sorprendentemente. Aguanta el Shoryuken. Uy, no, casi le pega la volea. No le pega la patada por un pelo. Le arranca a volar y le refriega, sí le refriega la pata por la cara. Y ya está en su última stock de campeonato para Istar y Mitsu, los dos. Y arrancó mal el Capitán Falcon. Comete una patada, le dice, yo también tengo patadas, Istar. Están los dos con su juego. Comete más patadas y un Shoryuken que más, es el campeonato y se acaba el Pato Tower. Erra la Lee. Que no llega por nada. Igual en el Spike y no la boca. Atención que vienen los coditos. El vaquero que cierra la stock. Y bueno, por lo menos vemos. Y Chrome salió a 1000 por hora, sorprendentemente. Por lo menos vemos. Por lo menos vemos al Chrome de Mitsu. A ver si Istar le puede sacar un game. Pero el Dash Attack. Termina el campeonato. Mitsu campeón. El venezolano con un run que nadie se lo esperaba. Ganándole a Bushmaster, ganándole a Iguana, ganándole a Enema, ganándole a todo lo que se le cruzó.